Tenemos una figura cuyas vistas son las siguientes. Tenemos, por ejemplo, aquí un cuadrado y dentro de este cuadrado vamos a dibujar aquí un rectángulo, aquí una forma de L al revés y luego aquí una forma de Y, de manera que tenemos aquí un cuadrado y luego un rectángulo. Bueno, pues este es un alzado de la pieza. Si ahora dibujamos, por ejemplo, la planta, pues tenemos, es una medida más estrecha aquí. Tenemos aquí, por ejemplo, en alineación con esto, un cuadrado y otro cuadrado. Y ahora tenemos en alineación con esto otra L más pequeña y también cabeza abajo. Y aquí otra especie de cuadrado. Bueno, esta es la planta. Bueno, y por último el perfil, esta medida la colocamos aquí, es otro rectángulo, proyectamos este punto aquí, cae aquí, aquí proyectamos esta medida, la mitad y aquí hasta la esquina. Tenemos entonces esta línea y tenemos esta. Mientras que aquí cogemos un tercio, estamos hablando siempre de medidas a un tercio todas, esto es un tercio, esto es la mitad, ¿no? Y esto es un tercio de esto. Bueno, pues decíamos este punto y este aquí también a un tercio de esta altura, hacemos dos líneas discontinuas, o sea, son aristas que existen pero que están detrás, no se ven, ¿no? Entonces vamos a dibujar esto ya directamente en una perspectiva a mano alzada. Entonces nos acercamos, hacemos por ejemplo esta L, vamos a hacer el prisma, es un prisma así, algo estrecho, más o menos así, nos alejamos un poco, esta altura parece que aquí es prácticamente un cuadrado, pues tenemos ya la posición del prisma, visto desde arriba es esto, o sea, tenemos aquí una línea, y aquí esta forma así de cuadrado y aquí una L, ¿no? Luego tenemos frontalmente y aquí es una L, más o menos esto decíamos, estábamos hablando de aquí de un tercio, entonces la L viene por aquí y ahora tenemos aquí este cuadrado a un tercio también, o sea que hemos proyectado aquí esta cara y aquí esta cara tenemos la de este lado, no la de este, pero de este lado tenemos estas dos líneas, ¿no? Entonces ya podemos decir desde aquí un tercio y desde aquí un tercio, pues tenemos esto y esto es esta cara, ¿no? Bueno, es evidente que esta cara ya nos define aquí esta forma de tejado, ¿no? Luego tenemos esta forma sólida, ¿no? Y luego aquí tenemos esta forma también de tejado, pero girada a 90 grados, que viene desde este punto hasta este. Mientras que ahora viene esto, bueno, es un tercio también, más o menos por aquí, un tercio. Y ahora viene allí hasta la esquina abajo, o sea, hasta esta esquina, o sea que ya no se ve el final, no se ve la línea que baja, ya que llega aquí a esta esquina. Entonces viene desde este punto hasta este y desde este aquí con la misma medida que esta. O sea que solo se ve este tramo. Y aquí detrás que tenemos, pues bueno, no puede ser más que una vertical, ¿no? Porque si no, si realmente se metiera hacia un lado o hacia otro, pues se vería en alguna de esta vista. Pero si es una vertical, ya no se tiene por qué ver. Pieza completa, ¿no? Entonces, hacemos rápidamente aquí las líneas. Las podemos hacer a regla para una mejor presentación. Y así mantenemos mejor las líneas paralelas. Pues tenemos, por ejemplo, aquí esta línea, aquí una paralela y aquí otra. Aquí, por ejemplo, otra línea paralela. Y ahora aquí tenemos, por ejemplo, esta. Esta. Otra paralela. Y aquí la última paralela. Bueno, ahora haríamos las verticales. Tenemos, por ejemplo, aquí esta y aquí esta. Y ahora tenemos aquí esta línea y aquí
esta. Aquí esta. Vertical, vertical. Y aquí esta inclinada. Y aquí esta que sigue esta dirección. Bueno, pieza completa. Bueno, por último, vamos a darle un poco de sombra para que se perciba algo mejor. Quitamos las líneas de la caja. Y así ya tenemos solo la pieza. Entonces, imaginando, por ejemplo, vamos a dar la sombra. Vamos a hacer que, por ejemplo, caiga. Si la traemos aquí, prácticamente no sombra, no sombrea nada. Si la traemos por aquí, si por ejemplo hago aquí esta línea, que es el rayo de luz, y ahora viene, por ejemplo, según esta dirección. Aquí ponemos esta, por ejemplo. Entonces aquí hago una paralela. Aquí paralela a esta, por lo tanto tengo la sombra de este cuadro, de ese rectángulo, es esto. Si hago aquí una vertical, sigo la dirección esta, y ahora sigo esta dirección por este punto, corto aquí. Entonces la sombra de esa forma triangular es esta. O sea que la sombra de esta casita es esta. Ahora la sombra de esta línea será una paralela. La sombra de esta línea será una paralela. La sombra de este prisma cae aquí, hago la dirección por el suelo y hago la dirección por el espacio, que es esta. Cae aquí. La sombra de esta línea será una paralela de igual dimensión, baja hasta aquí. Esta será una paralela a esta. Esta tendrá por sombra una paralela. Esta tendrá por sombra una paralela a ella. O sea que ya sé que este punto, por ejemplo, me caía aquí y este aquí abajo. Y luego la sombra de esto era una paralela. Bueno, entonces tenemos este vértice. Ahora tenemos esto por aquí. Tenemos esto. Y tenemos esto. La sombra del objeto proyectado ya lo tenemos. Y ahora la sombra de esto, pues tenemos esto por el suelo, viene por aquí. Por el espacio viene por aquí. Este plano corta. Vamos a ponerlo aquí. Corta aquí. O sea que tendría la intersección de este plano vertical que pasa por esta recta con este plano de aquí. Como por aquí lo acotamos hasta aquí, pues la intersección será esta. Eso quiere decir que la sombra de este punto cae aquí. Por tanto, la sombra de esta línea llega hasta aquí y luego viene hasta este punto. Si esto se elevara y esto estuviera más hacia abajo, pues en realidad sería algo como esto. En el momento en que esto está más abajo, pues ya la línea viene por aquí, habrá que continuar hasta el final, hasta aquí, ¿no? O sea que en realidad esto tiene que cortar aquí, uniremos este punto con ese y esto va a coger más zona de sombra, ¿no? Bueno, decíamos que llega hasta aquí, entonces la sombra es esta, con lo cual ya tenemos. Y ahora la sombra de este punto tiene en realidad la proyección, como vemos aquí coincidente con esto, bueno, aquí... Aquí realmente era un tercio, aquí parece no exactamente un tercio, pero bueno, lo que está claro es que corta aquí. Entonces la proyección de este punto es esto. Hacemos por el suelo esta proyección, hacemos la del espacio, bueno, ya queda fuera. O sea que la sombra de esta línea sería una paralela y a partir de aquí hay un plano que baja. Habría que hacerlo, pero bueno, ya como queda fuera ya no se va a ver. Entonces, bueno, tenemos ya la sombra que proyecta sobre el suelo, tenemos la sombra de esto que era esto y la sombra de esta línea que era esta. Y ahora tenemos las sombras de estas caras. Estas caras que están de espaldas a la pieza son las que tendrían más sombra. Tendríamos esta que proyecta aquí la sombra. Pues tenemos aquí esta que se proyecta ahí la sombra hasta abajo. Y esto la sombra por ahí. Tenemos esa cara sombreada que proyecta su sombra. Y luego tenemos esta cara que está de espaldas a la luz. También proyecta su sombra también sobre el plano horizontal.
Entonces marcamos aquí las sombras proyectadas en el suelo. Y bueno, ya lo que estaría el completo en cuanto a las sombras. Y por último, ahora habría que ver realmente lo que tiene más sombra y lo que tiene menos, o sea, lo que se llaman los valores tonales. O sea, dar una tonalidad más oscura allí en las zonas donde no llegue tanta luz, ¿no? Vamos a hacer esto más recortado. Y aquí también más definido ahí la separación de luz y sombra que definen las aristas de ese contorno. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Pues, por ejemplo, la luz, como vemos, incide más ortogonalmente en esta cara que en esta. Eso quiere decir que, y más ortogonalmente aquí. ¿Cuál de las dos es más ortogonal, esta que esta? Entonces, tono más claro, siguiente tono claro, medio tono, tono ligeramente más oscuro. Pero, por supuesto, esto tiene más luz y esto también, ¿no? Y ahora tenemos que esto tiene menos luz, porque la luz viene de una forma más oblicua respecto a este plano, sin llegar a tener el oscuro ese, ¿no? Entonces, todo esto tendríamos que darle también un medio tono. Voy a empezar a comparar planos y zonas de luz y sombra, ya es una cuestión de más de dibujo artístico, ya no entramos en... Esta, por cierto, es una pieza que cayó en selectividad. Bueno, todas las que estamos haciendo últimamente son todas de selectividad. Esta cara más oscura es la que está más de espaldas a la luz. Esta también más oscura. Y esta también. Entonces, aquí también se proyectará más oscuridad por aquí y también por ahí detrás, por aquí. Recordamos que hay más intensidad allí en el entrante, o sea que podríamos dar por la zona esta del entrante todavía más oscuridad. Y también podemos diferenciar aquí, para alejar la pieza del suelo, dar más oscuridad al fondo, allí donde proyecta la sombra. Y por aquí cabría un tono más oscuro que en lo que es la pieza, definiendo aquí con precisión una zona de salida de oscuro, ¿no? Bueno, tenemos, habría que igualar todo esto, pero ya digo, no estamos haciendo un trabajo con buen acabado, sino un trabajo solo de cálculo de sombras. Pero bueno, habría que homogeneizar esto. Y aquí lo mismo. Bueno, por último, solo decir que esto también saldría de aquí, esto llega hasta aquí. Y llega hasta allá arriba, de manera que es más oscuro aquí en la zona cerca de la arista. Y aquí igual. Entonces decíamos, había, por ejemplo, aquí en estos dos tonos, esto era más ortogonal, esto habría que darle un tono ligeramente más oscuro que el de arriba, para diferenciarlo de ese. Y estos dos con más luz, ¿no? Bueno, por último, solo también decir que aquí, si ahora pensamos en reflejos, pues el reflejo de esto quedará aquí enfrente, por lo tanto el oscuro también se reflejará todo por aquí. Las piezas que son, que proyectan bien luces y sombras, no tienen la reflexión especular del espejo, ya que el espejo refleja todas las luces y toda la sombra. Pero bueno, lo vamos a hacer, con lo cual, si hacemos esto, estamos diciendo que realmente la pieza también es algo reflectante, como podría ser un plástico, por ejemplo, y esto que llega hasta el final, ya no se ve el reflejo allí detrás.
También esto se reflejaría abajo, pero como es sobre la zona de luz y casi coincide con la sombra, entonces ya no lo vamos a hacer, ¿no? Y luego la sombra está también a igual distancia aquí, siguiendo este eje, esta medida igual que esta, hacemos aquí esta línea y luego esta corta aquí, entonces por ese punto pasaríamos una paralela, de manera que este punto haríamos ahora ahí la simetría en el espacio aquí de todas estas líneas. Esta línea viene por aquí, se cortaría allí detrás, aquí a igual distancia, en fin, habría que oscurecer todo eso, ya no lo vamos a calcular. Esto subiría por ahí, luego llegaría a su simétrica hasta aquí, luego bajaría, luego otra vez respecto a esto, pues tenemos una medida igual. Esto habría que hacer la simetría en el espacio. Simetría en el espacio quiere decir que respecto a ese eje, si tengo una línea aquí, el eje este es el eje Y, siguiendo el eje Y una distancia igual. Ahora esta línea viene por aquí, siguiendo el eje Y una distancia igual. Ahora esta línea baja, siguiendo el eje Y aquí una distancia también igual. Y así con todo, ¿no? Es la forma de calcular aquí los reflejos, que bueno, que como ya eso está muy en sombra, pues ya no lo vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, sería la cuestión de hacerla de esa manera, estaríamos diciendo que esta cara también es algo reflectante. Normalmente las caras reflectantes también reflejan un oscuro en degradado, desde arriba hacia abajo, ya que toda esta zona, lo que está más lejos de la luz, proyecta entonces aquí ese fundido que aparece aquí reflejado en la cara superior, ¿no? Y lo mismo para estas caras, con lo cual se tendría que reflejar aquí más oscuro que abajo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Aunque habría muchas más cosillas, pero bueno. Nos dan las vistas de la pieza y hay que hacerla a sonometría sin tener en cuenta las reducciones. Bueno, pues ese sería el ejercicio de selectividad. Esta línea aquí venía hasta aquí y luego ya venía por aquí. Porque ahí se nos fue un poco el borde, pero bueno, ya no lo vamos a acabar.